Báilame como si fuera la última vez. ¿Qué tal, amigos de Sígueme el Diseño? Ya es viernes, aquí por Cabina 11, y estamos con la guapísima Evelyn Olivo. ¿Cómo estás? Aquí con ustedes, David, con mucho gusto presentándome, ya saben, así, y hoy venimos pues muy de gym, o sea, porque para que vean que esta belleza así se va a entrenar, a correr. Y a gusto. Y el día de hoy, ¿qué les tenemos a la audiencia? Fitness. Un tema súper importante, está muy, muy tocado en el consultorio para la gente que se dedica a hacer ejercicio y sobre todo para la gente que ya empezó el año activándose y aplicándose en las cuestiones del deporte. Del deporte y la comida. Y la comida, por supuesto. Entonces, el tema de hoy es snacks saludables para antes y después de entrenar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que tienes que comer antes de irte al gimnasio para no desmayarte y no hacer el oso, o sea, como yo hace un año en el High Center, que no sabía, es que no ibas conmigo. No iba contigo, pero a partir de ahora ya no me pasa, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente que sales del gimnasio y sales con hambre y que saber qué comer, ¿no? Y además de eso, lo importante es también que para llegar a tus objetivos son muy importantes. Siempre antes y después del ejercicio se debe de consumir una serie de cosas que te van a ayudar también a generar un poquito más masa muscular, a bajar de peso, si es también tu objetivo, a mejorar el rendimiento y a hidratar. No, y aparte que no te pase de que llegues del gimnasio, de entrenar y todo, y el down hasta abajo, ¿no? Claro. Y tienes que a lo mejor mandar unos correos del trabajo, o a lo mejor todavía tienes una cenita. Y que además también lo que hiciste en el ejercicio, que no vaya a valer la pena, ¿no? Sí, que pues, o sea, ¿para qué se chutan la hamburguesa después del gimnasio? O sea, no, o sea, mejor no vaya. O si no, son 3 horas de gimnasio. ¿Cuántas horas tienes que hacer para bajar una hamburguesa? Ups, depende si pides la doble, triple, cuatro. Vámonos como con la tradicional. No, es que sí tiene muchas calorías, ¿sabes? O sea, yo creo que sí tendrías que aventarte si tus 3 horas. 3 horas para bajar una hamburguesa, piénsenle. Bueno, entonces el tip número uno, ¿cuál es? ¿Qué comemos antes de ir? Bueno, para antes de ir es muy importante que aportemos un 75% de carbohidratos y un 25% de proteína. ¿En español? Es decir, carbohidratos, ¿qué podemos incluir? A lo mejor alguna galleta de arroz, de esas como tostaditas de arroz que te mando a ti en tu dieta. Sí, o sea, esas que no me gustan. Ah, perdón, sí, que son muy ricas. Alguna salma, por ejemplo, tostadas de maíz o tostadas de nopal. ¿Cómo se llaman las galletas que me mandas? Las como tostaditas con el atún. Salmas. Ah, sí, las salmas. Son horneadas, son tostadas horneadas que realmente no te aportan gran cantidad de calorías, pero sí tienen bastantes carbohidratos complejos que son muy buenos para que te ayuden a tener fuerza, a tener energía para aguantar todo el entrenamiento. Los 30 siempre minutos. Antes se debe de aportar un poquito más en carbohidratos que proteína, justamente por eso, para que te ayude a rendir durante todo tu ejercicio. Y por ejemplo, el sándwich, por ejemplo, que me recetas, que es como jamón de pavo, queso panela, mostaza en lugar de mayonesa, un poco de jalapeño. Siempre me pones que le ponga ensalada abundante. O sea, ese sándwich, ¿qué es más recomendable? ¿Antes de entrenar o después de entrenar? Yo lo pondría después, el sándwich. Yo lo pondría después. Porque ese yo creo que es muy fácil de hacer. Sí. Es muy rico porque ahí va la receta, ¿eh? Queso panela, jamón de pavo. Pan integral. Consta. Mayonesa. No, mostaza. Y si no, chilito. Ese sí nos lo permite aquí Evelyn. La lechuguita. Les tengo un tip. Va, o sea, un jitomatito rebanado con poquita sal de mar. Riquísimo, ¿a poco no? Sí, bueno, me lo permites, ¿no? ¿O ya no? Sí, sal no, porque. Pero me habías dicho. ¿De qué? ¿De la del Himalaya? ¿De qué el sándwich? ¿Habías dicho de queso? Jamón de pavo con queso panela. Mira, es que el jamón
tiene alto contenido de sodio. Soy muy estricta, ¿eh? Todo me regaña. No, yo nomás le decía ponerle al jitomate. No, porque el jamón ya tiene mucha sal. Entonces no convendría mucho ponerle la sal extra. Yo, o sea, ya con la sal del jitomate. La sal. No, la del jamón. Ah, la del jamón y el jitomate, ya sin la sal. Sin sal extra. Y bueno, pero eso lo pondría después. Yo y para que antes, ¿qué? Un yogurcito doble cero. Un smoothie, por ejemplo, con leche de almendras, algo de frutas. A ver, vamos a darles esa receta, está muy rica. Sí, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, combinar leche de coco. Ajá. Con piña. De hecho, congelo la piña. Mmm, yummy. Entonces lo pongo así como en rebanaditas o en cuadritos. Entonces ya nada más lo saco del congelador, le pongo la leche de coco a la licuadora y queda como un frappé súper rico, como de piña coco. Y no tiene absolutamente nada de azúcar, es la más base que el azúcar natural de la piña. De la piña, porque la piña es muy dulcecita. No, y eso para entrenar está súper bien porque, o sea, vas en lo que vas llegando al gimnasio, vas subiendo las escaleras, te lo vas tomando. Ahora, ¿cuántos litros de agua es lo necesario? Ya ves que tu cuerpo cuando estás entrenando te lo pide más agua, ¿no? Sí. Y tú normalmente me recetas 3 litros de agua al día, vaya al gimnasio o no vaya al gimnasio. Entonces, ¿cuál es lo recomendado durante el entrenamiento? ¿Tomar un suerito, tomar una más agua? ¿Qué onda? No, porque ya ves que hay muchos chavos que los ves con su suero y así, por eso lo toman. No, depende de los objetivos, porque la hidratación es muy importante. Ahí, por ejemplo, las bebidas deportivas, por ejemplo, pues ya sabes, ¿no? El Gatorade, Powerade. Todos esos comerciales que ahí tenemos, pero... Tienen también azúcar. Glucosa. Ya tienen la versión light o la versión cero. Pero, por ejemplo, para alguien que quiere bajar de peso, no se le recomendaría una bebida deportiva con glucosa. O sea, ahí está, tendremos que darle el gol al Suerox, que sin azúcar. No, pero ya te digo que ya hay versiones... ¿Al Pedialy? Sin azúcar, ¿no? No. Eso es para las crudas, David, espera. Ah, el Pedialy es para las crudas. Ahí te ayudaba para el gimnasio. Oye, Flaca, pero a ver, ya dijimos que puede ser un smoothie. Ya dijimos que estas barritas como integrales. Galletitas de arroz. Unas galletitas de arroz. Un yogur doble cero. Sí, que tiene azúcar de todos modos, pero que tiene también la proteína necesaria. Y para ya si no encuentran el doble cero mínimo en natural, que va a tener menos azúcar que el normal. No. ¿No? Ya ves, siempre me regaña. O sea, doble cero a fuerza, doble cero. Así, siempre uno se va con la pinta de la mercadotecnia, pero no. Un yogurt, aunque sea natural, aunque diga que es natural, no necesariamente tiene que ser light. Tendría que decir light, doble cero, o sin azúcar, o reducido en grasa para saber que es un yogurt reducido. Es decir, lo que siempre les recomendamos es, vean la etiqueta, vean por atrás, vean glucosa, proteína, todo lo que contiene, y pues, una manzanita, un plátano, ¿es antes o es después? Puede ser antes, una manzana, ¿sabes qué combinación me gusta mucho? Una manzana con crema de cacahuate, así embarradita, está. ¡Vámonos al gimnasio! Y de verdad es muy buena para un pre-entrenamiento. También puede ser en proteína clara de huevo, un panecito con clara, un panecito con huevo, y realmente también no está tan pesado, tampoco te vas a aventar ahí tus... Mis dos sándwiches. O mi Lorenzo, pero de tres, no. Es poquito, porque tampoco te puedes ir tan lleno a hacer ejercicio, si no, imagínate. Pero a ver, del agua me quedé, te interrumpí y no me dijiste cuántos son los litros. Pues realmente no, o sea, es que no hay litros es para acá, depende para cada quien. Pero yo creo, a mí un doctor me dijo, pero tú corrígeme porque eres la experta. Cada cuerpo sudamos diferente y tenemos necesidades diferentes. A mí me dijo el doctor, mientras tú estés entrenando, si tu cuerpo te pide agua y más agua, dáselo, porque quiere decir que lo necesita. Claro. ¿Es correcto? Puedes estar deshidratado y la otra persona no y no está tomando tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando estamos entrenando y que sin querer, que podemos cargar rápido? Se nos bajó un poco la glucosa, la presión, o sea, vimos a Evelyn por ahí, nos queda el infarto, nos dieron al mío, entonces... Pasa. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando...? No, y a verte pasar, yo sé que provocas miradas, a mí me consta, pero aparte una es... Una fruta. Definitivamente una manzanita. Una manzanita, o ya a lo mejor pueden cargar un dulcecito, una pastillita dulce,
Que también te va a levantar muy rápido. Cualquier azúcar simple, pero también la fruta es, obviamente. Un azúcar simple, pero más natural. Puede ser una manzana, puede ser un plátano. Un plátano que te aporta. Porque el plátano, azúcar, por lo que me has dicho, que me dejas la mitad de uno, o sea, sí tiene mucho azúcar, ¿no? Sí, es de las frutas con mayor aporte en azúcar. Y bueno, vean, un plátano es sumamente económico, lo mismo la manzana, lo mismo la mandarina, lo mismo la naranja, y es algo que pueden tener para ir al gimnasio en su topper para que ya no gasten. Y pues ya más adelante les diremos de otros tips, pero ¿qué más se nos está yendo? Bueno, pues falta el post-entrenamiento, que ahí realmente se ocupa mucho más proteína para después del ejercicio y menos carbohidratos. Cuando ya el maquillaje está derretido, ya la trenza por ningún lado, pero hueles a Victoria Sica. Claro. Entonces tenemos que comer más proteína después del ejercicio. ¿Por qué? Porque el aporte para los músculos, digamos que la proteína es como la comida de los músculos. Entonces, cuando tú ya los trabajaste mucho, entonces tienes que recuperar para que esa masa muscular vaya aumentando. Uh-huh. Entonces, por eso después de entrenar es más proteína, sí carbohidrato, pero ya en menos cantidad de tu pre-entrenamiento. Perfecto. Entonces, vámonos rápido. Después de entrenar, ¿qué puedo? O sea, ¿qué podemos? Dijimos que el sándwich sí va para el final del gimnasio, que lo recomendabas sí, mal. Sí, puede ser también. ¿Puede ser una avenita? Una avena con fruta, que ahí ya tiene carbohidratos, ya son las proteínas. Ajá. ¿Qué más puede ser? También puede ser un smoothie, pero un poquito más cargado. O puede ser también como me lo recetas, la proteína, si es por la tarde, sin, o sea, con agua la proteína. Ah, sí. Y a la mañana sí puede ser con leche de coco, de almendra o light. Ya los que se están suplementando, sí pueden incluir su proteína en polvo de la que se estén tomando, sí después. Después del gimnasio, tienen que tener lista la proteína. Y hay abusados, es luego, ¿eh? Porque es lo que mucha gente no sabe. Tú tienes más o menos unos 20 hasta una hora máximo para comértelo. No se vale después, porque si no ya no sirve. Aguas, ¿eh? O sea, la malteada, o sea, en este momento, en lo que vas bajando del gimnasio, en lo que te estás poniendo a la chamarrita, o sea, en lo que se tapa esta mujer para que no la roben, entonces ya se están tomando, o sea, el licuadito, o sea, su sandwichito ya preparado para que no se me vayan a morir, se van comiendo la manzanita. Sí, porque 2-3 horas después ya no cuenta, o sea, ya no se absorbe de la misma manera, ya no tiene el mismo impacto. ¿Qué snack podemos, o sea, aparte del sandwichito, también puede ser las fresas, ¿no? Pues algo de fruta, pero esos son más carbohidratos. Puedes combinar fruta y te compras una barrita de proteína, de esas de las que venden en los lugares para que venden proteínas y vitaminas y eso, venden ahí barritas altas en proteína, que entonces te puedes llevar tu barrita, tu fruta y ya tienes los dos. Y hay unas de chocolate riquísimas, o sea, hay mucha variedad con arándano, pero también tú me has dicho que después del entrenamiento también puedes comer almendras, arándanos, o sea, pero ¿en qué cantidades? Poquito, o sea, realmente ahí es. ¿Ven cómo es? Es que depende mucho los objetivos y las medidas de cada quien, pero sí, por lo menos, hace cuenta, una porción en este caso de arándanos son 10 arándanos. ¿Cuántas almendras? 10 también. ¿Cuántas aceitunas? No, pues ese, pero es que ahí ya no, porque eso es grasa. ¿Ya ven? Por eso aquí con el experto. Por eso les recordamos nuestras redes sociales, nutrióloga Evelyn Galindo en Facebook y en Instagram, y yo estoy como David Camarena, diseñador, en Facebook y en Instagram, y por supuesto síganos en nuestra página de Facebook, sígueme en el diseño. Esto fue la cápsula y el programa de cómo irte al gimnasio con Evelyn Galindo, y bueno, lo más importante, les dejo 3 trucos. No hay gimnasio para ir desarreglado. O sea, se tienen que ir con la trencita, el coordinado, el pants, el tenis. Ahora viene mucho de moda el total look, todo de un color negro, pues es más fácil. La caché para el gimnasio, la maleta para el gimnasio, todo se tiene que ver super cookies. Entonces, esto fue un poquito, porque nos podemos ir largo y largo y tendido. No, hay muchísimas cosas. Y la verdad es que, pues, si se quieren ver como la portada de Nutrición Fitness, como Evelyn Galindo, o como esta guapura, pues 3 horas de gimnasio, dieta con Evelyn. Y obviamente vayan al consultorio. Vayan al consultorio. Y bueno, pues les recordamos que tenemos ya ahí el reto de 21 días para que estén al pendiente. Y hay muchas personas que se han inscrito, entonces pues yo creo que la selección está dura. Está dura, ¿no? Porque
que gane el mejor, porque somos un equipo multidisciplinario. Gracias, yo soy David Camarena, de Sígueme en el Diseño.